Bueno, taldeak lan ikaragarria egin du gaur eta bueno, oso lan serio eginez, uste emaitza on bat lortu dugula hemen, Sí, eso es haien también lo que etxean, pienso, sí, a ver, ekipo también oso muy interesante oso on eso, baten aurka pero de primera eta es uste taldearen sentsazioak onak direla eta dinamika honetan jarraitu nahi dugu baita ere ligan. Bai, bagenekien hemen partida borobila egin behar genuela bai erasoan eta baita defentsan, eta bueno, lehenengo zatian gol hori lortu izan dugu, eta gero bagenekien bigarren zatian talde bezala sufritu behar izango genula, eta bueno, horrela egin dugu, zorionez ez dugu goli jaso, eta pozik emaitzagatik, baina badakigu orain di beste partido bat daukagula San Mamesen, bueltakoa, eta partido hori baita ere oso zaila izango dela. Bai, azkenean haiek oso jokalari onak dituzte bai erasoan eta defentsan oso talde ona dira eta bagenekien hemen partida asko zirela ba, galdu gabe, haiek galdu gabe eta orduan pozik emaitza horrengatik eta gainera golik ez jasotegatik. Sí, nos vamos con buenas sensaciones de aquí. Al final el resultado lo damos por bueno. Contentos también por poder mantener la portería a cero, pero sabemos que esto no es definitivo y que nos espera otra guerra tremenda en la vuelta en San Mamés, que por suerte nuestra afición nos dará ese plus y esperamos hacer un gran partido para poder estar en la final. Sí, la primera parte creo que hemos estado muy bien como equipo y bueno, hemos podido marcar ese gol de penalti y luego sí que es verdad que la segunda parte al final ellos en casa pues han volcado mucho, nos ha tocado sufrir y bueno, con el gran trabajo del equipo pues hemos podido mantener la portería a cero y sacar un buen resultado de aquí. Sí, bueno, al final salir de aquí sin encajar ningún gol, la verdad que para un portero es muy satisfactorio, pero bueno, también hay cosas que corregir y bueno, creo que sobre todo esa segunda parte hemos sufrido como equipo y hemos podido acabar con la portería cero y con un buen resultado. Sí, bueno, es un resultado bastante bueno para nosotros, pero sabemos que no la jugaremos en San Mamés, pero bueno, con tranquilidad, ahora hay partidos de por medio, tenemos que pensar también en la liga y nada, lo resolveremos todo en San Mamés. Sí, creo que en el primer tiempo hemos hecho un primer tiempo muy bueno, donde hemos tenido varias ocasiones para meter gol. Luego en el segundo tiempo sí que es verdad que ellos nos han apretado bastante, nos han metido bastante para atrás, pero bueno, creo que hemos sabido sufrir y bueno, hemos conseguido una victoria muy importante. Sí, bueno, por suerte al final no ha sido tanto tiempo, ¿no? La lesión y bueno, pues tampoco he perdido mucho físico, he trabajado bien, he trabajado duro para llegar al partido este. Y bueno, yo creo que se ha demostrado que estaba bien, que físicamente estaba bien, que tenía chispa y hasta lo más importante era conseguir un buen resultado, que lo hemos hecho y bueno, ya el partido de vuelta veremos.